Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Jiménez, soy profesora de español en Nueva Lengua en la sede de Bogotá. Hoy les voy a dar brevemente una introducción a lo que es el subjuntivo. Entonces, chicos, el modo subjuntivo. Recuerden que tenemos el modo indicativo y el modo imperativo. Hoy, en el modo subjuntivo, les voy a contar brevemente cómo lo podemos ver. El subjuntivo nos sirve para expresar acciones de modo hipotético, dudoso, irreal, posible o deseado. Realmente el subjuntivo lo usamos cuando tenemos algo que deseamos, algo que queremos, algo que esperamos. Por ejemplo, acá normalmente lo explico como que el subjuntivo es una nube donde yo tengo esa imagen de lo que deseo. Esta soy yo. Esta soy yo. Y yo digo, deseo que mi mamá venga. Entonces, yo me imagino a mi mamá conmigo. ¿Sí? Esto es lo que yo deseo. Escribo, deseo que mi mamá venga. Aquí uso el subjuntivo. Entonces estamos hablando del subjuntivo presente. Yo también puedo decir, espero que mi mamá venga. Quiero que mi mamá venga. Entonces, lo que tengo acá, lo único que es real para mí es esto que está en la primera parte. Y la oración subordinada que la pongo en subjuntivo, es lo que yo quiero o deseo o sueño. ¿Sí? Lo tengo como algo hipotético, algo dudoso, algo irreal, algo posible, algo deseado. Entonces tengo deseo, necesito que mi mamá venga, quiero que mi mamá venga, y siempre esta otra parte de la oración es la que me va a hacer el subjuntivo. La parte subordinada de la oración es la que me lleva al subjuntivo. El subjuntivo lo puedo usar de esta manera, y también una manera de expresarlo es cuando yo uso la palabra cuando, que yo quiero expresar como un presente en el futuro. Por ejemplo, yo voy a visitar a Roberta, yo voy a Italia. Roberta vive en Italia. Y yo digo, cuando yo vaya a Italia, voy a llamar a Roberta. Y entonces hago dos oraciones. Cuando yo vaya a Italia, voy a llamar a Roberta. Entonces, lo podría decir que es como un presente en el futuro. Para poderlo tener como un poquito claro, también esta otra opción. Cuando es una de las palabras claves para expresar algo que en ese momento voy a hacer en el futuro. Cuando yo vaya, subjuntivo, a Italia, entonces ahora puedo hacer futuro cualquiera. Voy a llamar a Roberta. Roberta vive en Italia, pero cuando yo vaya a Italia voy a llamar a Roberta. Cuando yo tenga un carro, tenga subjuntivo, cuando yo tenga un carro, llevaré a mis hijos a la escuela. Entonces, cuando yo tenga el carro no lo tengo ahora, lo voy a tener en el futuro. Y en ese momento, en el futuro, cuando me paro allí en el presente, yo llevaré a mis hijos a la escuela. Entonces uso subjuntivo como si quisiera expresar un presente en el futuro, y en la parte donde deseo, necesito, quiero, espero, ¿sí? Y bueno, chicos, eso es como un mínimo resumen, un pequeño resumen para que empiecen ustedes a entusiasmarse con el subjuntivo, que no es tan difícil como parece. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Por acá los esperamos.